Bueno, llegamos entonces a la jornada 29, 29 ya, y después de haber cortado una racha de 17 partidos sin perder que había empezado el 8 de octubre y se cerró el 18 de marzo contra el Arsenal 0-2, después de esos 17 partidos sin perder, tenemos que recuperarnos. El partido que se jugó el 12 de noviembre, 1-3. En aquel momento hablábamos de que tenían algún inconveniente con el 9, que lo iban rotando, que a veces jugaba Ings, a veces jugaba Scamacca y que no convencía a ninguno de los dos. Nosotros nos aprovechamos de esa circunstancia, nos focalizamos bastante en tratar de anular a los que jugaban por fuera y salió bien. Ganamos de visitante con goles de Mitoma, Gross, Estupiñán sobre el final. Bueno, llegamos al partido contra el West Ham. Lo tenemos que ganar, somos locales. Vamos a ver cómo nos sale. Cronómetro en marcha. Ya hicimos los ajustes necesarios para intentar anularles por afuera. Hay que remontar. Y dale nomás, a ver qué sale. A ver qué sale de esto. Acá nos plantamos y recuperamos terreno, o se nos va definitivamente cualquier mínima chance que tenemos de llegar a los últimos a las últimas dos jornadas, ponele, con posibilidades de ganarle el título. Acá es el momento. Es el momento. Habíamos hablado de tratar de anularles el juego por banda. Y de momento tenemos la pelota y Mitoma que sigue errando. Mitoma bajó muchísimo el nivel, ¿eh? Mucho. Entre lesiones y bajos rendimientos en algunos partidos importantes, nos estamos quedando sin alguien que genera un montón. Tanto goles como asistencias. Bueno, a ver. Muchachites, muchachites. Vamos a subir las líneas. Un poco. Somos casi locales. Somos casi locales. ¿Por qué? Porque sí, somos locales, pero se nota que no estamos bien. Se nota que no estamos bien. Se nota que dolió esa última derrota. Y no veo a los delanteros con confianza. Estamos haciendo todos disparos de bajo índice de XG. No llegamos hilvanando jugadas, haciendo el fútbol que veníamos haciendo antes. Por ahí se debe a las lesiones y a que se cortó un poco el ritmo de los jugadores de ataque. Pero no estamos viendo nada, ¿eh? El único que está más o menos, haciendo algo es Ferguson. Ahí está, apareció Soli por fin una jugada individual de Soli buena. Eso es un gol de crack. Es un golazo. Bueno, de vez en cuando se da. De vez en cuando se da. Vamos a revisar porque creo que cambiaron ellos. No, está bien. McAllister sigue marcando personal a Creswell. Decíamos que queríamos cortar ese circuito que tienen ellos. A ver cómo están las asociaciones de pase. Ahí, mirá. Al menos por aquí, del 3 al 33. Sí, de Creswell a Emerson. Emerson es.
Sí. De Craswell a Emerson no está sucediendo mucho. Eso está bien. Eso está bien. Mi toma. Dale, Kaoru. Volvé, Kaoru. De donde quiera que estés, volvé. Lo necesitamos. Lo mismo, si ellos están acostumbrados a jugar por las bandas, estoy intentando centralizar el juego. Ahí va. Bien, Kaoru. ¿Lo cobrarán? Vamos. Vamos. A ver si nos recuperamos. A ver si nos volvemos a poner en tono. Nos fuimos al descanso 2 a 0. Estaba atendiendo el OBS, perdón. Bien, estoy muy contento. Vamos a seguir. No les puedo decir otra cosa, la verdad que están jugando bien. Ahora sí que están jugando bien. Lo que cambiamos recién funcionó para mejor. Buen partido de la lana también, increíble. A ver, Webster. No estaría mal un golcito más. ¡Ay! No pudo rematar ahí. Lo trabaron justo. Bien, 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 muchachos, bien. Dale, dale que se puede. Uf, Fornals. Creo que Ferguson está desplazado porque está marcando a alguien que no tiene que marcar. A ver a quién está. No, está bien. A Kurt Zuma, que es defensor central por derecha en la línea de 3. Está bien. Si sube Kurt Zuma, tiene que seguirlo Ferguson, así que está correcto. Bueno, 66, se vienen los cambios. Justamente va a salir Ferguson porque no quiero que se vuelva a lesionar. Va a entrar Denis Undaf, que se está mereciendo minutos. Y lo vamos a poner a Jakub Mölder para ver cómo está. Como media punta en apoyo. El polaco Mölder había tenido una lesión muy seria al principio de la temporada. Cuando nosotros tomamos el equipo todavía no estaba, o sea, ya estaba lesionado y ahora está recién en condiciones de jugar algunos minutos. Le vamos a dar estos últimos 20, dentro de los 70 más o menos, a ver cómo le va. Bueno, es un 2 a 0 sólido, está bien. Upa, March. Sí, no está mal este cambio. Jeremy Sarmiento también vuelve después de otra lesión. Vamos recuperando soldados, como dije antes. Bueno. Y se termina el partido y volvimos a la victoria, importante. 2 a 0. Y ahora vemos qué pasa con los otros dos candidatos. Alguno tiene que dejar puntos, si no, por mucho que ganemos los nuestros. No nos alcanzará. 19 disparos, 8 a puerta. Está bien, está muy bien. A los 22 y a los 44. Bueno, muy contento por el resultado y por la victoria. Y bueno, tiene que jugar su partido el City, pero estamos segundos. Estamos segundos. No está mal. No está mal. Nada mal. Seguramente el City gane su partido. No, perdió el City. Perdió el City contra el Leeds United. Este partido
increíble, de vez en cuando se da. Perdió el City. El United ganó 3-0 al Southampton, que viene, bueno, en fondo de la tabla. Así que bueno, cuidado, cuidado, que todavía tenemos alguna chance. Estamos a 5 puntos del Manchester United. Nos recuperamos y nos ayudó el City. Nos ayudó el City, porque es cierto que tiene un partido menos, pero esta derrota suya y lo... Ah, perdón, el Liverpool también, aunque el Liverpool ya estaba un poquito retrasado en la tabla. Entonces el nuevo candidato es el United, que viene muy bien, y todavía tenemos que jugar con ellos. Bueno, algo de esperanza queda. Vamos a ver si llegamos a finales de temporada con posibilidades de pelear la Premier. Aquí, siguiente capítulo. Creo que nos toca el Bournemouth, si no recuerdo mal. También no estaría nada mal. O el West Ham. No, West Ham es este. Qué boludo. Nada, nos vemos. Chao. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te dejo con un par de videos que te pueden llegar a interesar. Si no estás suscrito al canal, por favor, te pido que lo hagas y que dejes un buen like. Gracias. Hasta el próximo. Chao.